Muy buenas chicos, bienvenidos a una nuevo video de bui, Bingo, sí, sí, sí. Y estamos aquí a un nuevo juego de Roblox que se llama Los Ingredientes Secretos de Bob Esponja. Es un juego de terror de Bob Esponja, así como escucháis. Lo que vamos a hacer es jugarlo, así que prepárense, porque vamos a ello. No olviden dejar su like y suscribirse para más videos como estos, y nos vamos en el juego. Okay, muchachos, ya estamos dentro del juego eh... Estamos con un, una calavera, un esqueleto muy tenebroso. Estamos aquí en el restaurante de Don Cangrejo, donde trabaja nuestro amigo Bob Esponja. Y Estamos muy bien aquí y se habla con el calamar para pedir. Ahí está el calamar al que tenemos que pedirle. Y tenemos aquí a un pescadito. Ay, ay, ¿qué te pasa ese pescadito? ¿Qué le pasa? Tenemos ese pescadito muy largo, pero bueno, vamos a hablar con el señor Calamar. A ver, el señor Calamar llega. Bienvenido a Crush Chicken. ¿Qué puedo obtener para ti? A ver, quiero una hamburguesa, por favor. Ok, pedir la hamburguesa natural. Quiero la hamburguesa natural, pero por lo que veo, es la única en todo este menú. Así que bueno, sí, quiero una hamburguesa natural porque es lo único que tienes en todo este menú, por lo que estoy viendo. Una hamburguesa natural en el camino. Gracias. Encuentra un asiento y te diré cuando esté listo. Perfecto, muchísimas gracias, señor. Siéntate y espera tu hamburguesa. Me voy a sentar a esperar mi hamburguesa. Muy bien. Porque estoy escuchando como una respiración detrás mío. ¡Ay! Pero, ¿qué te pasa? ¡Ay! Desapareció. Ok. Ve y pide la hamburguesa. Ok, voy a pedir. Ok, ¿tenés mi hamburguesa lista o no tenés mi hamburguesa lista? No, tardará un poco ya que no tenemos suficiente patés. Eh, um, ¿por qué no tienes suficiente patés? Dígamelo. Bueno, podrías bajar para obtener la patita requerida. Ah, tengo que trabajar ya. Ya tengo que hacer tu chamba. Debo advertirte, no voy hasta la última habitación del pasillo. Ok. Entrar al sótano, no me digan que tengo que entrar. O sea, vengo a pedirme una hamburguesa y me hacen trabajar. Ay no, muchachos estamos bajando, no puede ser consigue el pati. Ay, esto no me gusta. Muchachos estamos bajando en un lugar muy tenebroso. Yo solo quería comerme hamburguesa y de repente me están haciendo eh, trabajar aquí. Dijo que pasamos todos menos que... que acabo de ver ahí. ¿Ese fue el señor Lo Cangrejo? Dijo que no vayamos a la última habitación, así que no vamos a ir ahí. Ok, solo necesito el patio. Aquí lo hemos conseguido. Acá estoy viendo un código, una palanca, o cosas muy raras. Pero bueno, vamos a volver arriba. No quiero involucrarme con las cosas turbias que están sucediendo en, en este lugar. Así que simplemente nos vamos a ir para aquí. Y que por favor nos den nuestra hamburguesa de una vez por todas. Ok, hablar con el calamar. Está el señor calamar. Hay una estrella aquí queriendo entrar a, a su restaurante. No, no sé si debería avisarle. Eh, pero... Aquí tiene su pati, señor calamar. ¿Yo vas y lo cocinas por ti mismo, ¿ca? Ahora tengo que cocinar, no puede ser, en este trabajo están todos unos vagos que no quieren trabajar y me hacen trabajar a mí que soy el cliente que va a pagar. Cocina la tortilla en la cocina, ok, consigue el bun inferior, o sea el pan. Ok, consigue el ketchup, ok, le voy a poner ketchup, le voy a poner todo, sí, me voy a poner todo en este lugar. Ya que yo estoy trabajando por mi propia hamburguesa me la voy, me voy a poner todo y me va a salir así super gratis. súper Ahora le voy a poner cebolla le va a estar así muy rico le vamos a poner un calabacín así para que esté muy sabroso qué más eh, queso le vamos a poner queso miren qué bien que está quedando esa hamburguesa rico. Okay, ahora le vamos a poner a tomates cortamos un pedazo de tomates perfecto y ahora le ponemos el pan Perfecto, tenemos nuestra hamburguesa lista. Vamos a hablar con el señor Calamardo. Me quedó la hamburguesa muy rica y espero que me salga gratis. Puedes sentarte y disfrutar de tu comida ahora. Muchísimas gracias. Voy a sentarme a disfrutar de mi comida mientras tengo a un señor golpeando aquí. Pero no pasa nada, nos comemos. Y estuvo muy, muy deliciosa. y ahora bueno. Resulta que sí tengo que pagar por mi hamburguesa que yo mismo me ordené. Qué pedacito que se botón. Ay. Convierte en boba esponja, no quería. Me voy a ir, me voy a ir a este lugar. No quería, no quería pagar nada, no. Bueno, no parece, tengo que pagar. Vamos a pagar. A ver, gracias por comer con nosotros. Eran 89 dólares. ¡Ah! ¿89 dólares por una hamburguesa que yo mismo me armé? ¿Cómo pensé? No tengo suficiente dinero. Dije, ¿será 97? No, ¿qué? Ahora me dices, ¿más plata? Por paga, por favor. No tengo ¿Qué, ¿Qué le pasa? ¿Qué estás diciendo que no tienes suficiente dinero para pagarlo? No tengo suficiente dinero. ¿Qué pedo? Yo mismo me. No, nunca ¿no me dejo. No puede ser. Me atraparon aquí, muchachos. Y aquí hay alguien también, alguien atrapado. Hablar con bacterias. Bacterias. ¿Qué hizo ese cangrejo que te atrapara aquí? Eh... Bacteria. Por favor, ¿qué, ¿cómo salimos de aquí ese cangrejo codicioso? No es más que un matón. ¿Qué? ¿Vamos a poder salir de aquí, bacteria? Dímelo, por favor. Podrías intentar escribir el código correcto, pero no hay posibilidad de que lo encontremos. Ok, ingresa el código correcto. Ok, tenemos que ingresar el código correcto aquí para escaparnos. A ver, tenemos que poner... Hay símbolos y números al parecer. Eh, son una estrella, un hueso, una caja y un círculo. Aquí estoy viendo una estrella. Así que aquí tendremos que poner una. Ok, es una estrella. Son cuatro. No, sí, uno, dos, tres, cuatro, cinco huesos. Cinco huesos, una caja y tres melones. A ver, una estrella. Cinco huesos. Una caja y tres melones. ¡Ah! desciframos el código. Encuentra una barra para salvar a bacteria. Ok, bacteria, volveré por ti. No te preocupes. A ver, vamos a entrar por aquí. Aquí había algo para salvar a bacteria y aquí hay un código 2391. Hay que acordarnos de ese código. Vamos a salvar a bacteria. Bacteria, vení para acá. 2391. Vení, bacteria. No te preocupes, yo te salvo. Ok. Salvamos a bacteria. Perfecto. Y se va. Y, pero bacteria, gracias por salvarme salgamos de aquí antes de que descubra que escapamos. Está bien, bacteria, pero no, no me abandones así. Encuentra el archivo de código. ¿A dónde te fuiste, bacteria? ¿A dónde se metió? 2391, 2391. Acordémonos de ese código, muchachos, porque va a ser importante. A ver, por aquí. Ok, aquí hay una computadora. Una linterna. Uno. Ocho. 3, 4. <coughs> ok, nos acaban de mostrar un código. 1, 8, 3, 4, 1, 8, Ok, eso va a ser un nuevo código que tengamos que ingresar aquí a donde se fue nuestro amigo bacteria A ver, ay, me asusté con la misma puerta. Pensé que había algo, pero que no, es que está muy oscuro. Aquí no es, ¿a dónde me tengo que ir? ¿Cómo puede ser posible? dónde tengo que ir? ¿Cómo era el código? 1834. 1834. 1834. ¿Dónde están los códigos? ¿Aquí? No, de aquí venimos. Voy a tener que ir a la sala de la muerte. Eso no me gusta. Esta sala no teníamos que haber entrado bacteria. Esta sala está prohibida. Aquí hay códigos. Bacteria. Esta sala está prohibida. 1. 8. Tres y 4 ¿Ok? ¿Es la fórmula secreta, bacteria? No. Bacteria. hoy Ese es Bob Esponja. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Calle, viene Bob Esponja por nosotros! No puede ser bacteria. ¿Qué hiciste? No puedo creerlo, no puedo creerlo, bacteria. ¿Por qué has hecho eso, bacteria? ¿Por qué hiciste esa bacteria? Eso no está nada bien. ¿Por qué hiciste eso? Ahora viene por nosotros, viene por nosotros, bacteria. ¿Por qué hiciste eso? No. Ahora viene por el otro lado. Nos rodean, nos rodean. No, no aparecen, no aparecen. Tenemos que escapar, no tenemos que escapar, no tenemos que acopan. No. Vámonos, vámonos, vámonos. Todo por culpa de batería. Yo solo quería comer una hamburguesa y ahora de repente me está persiguiendo un Bob esponja mamadísimo. De que no sé qué es lo que cae de mí. Y, y no sé, no tengo de suficiente dinero ni las suficientes patitas para correr tan rápido. Vámonos, vámonos por aquí, por aquí. Perfecto, este lugar es enorme. No tiene fin. Vamos, vamos, rápido, rápido. Aquí, un código. Código, vamos. 23, vamos, 9, 1. ¡Ah! ¿Pero qué es esto? ¡Derretamos a vos, esponja! No puede ser, muchachos. Lo hemos conseguido. No puede ser, no puede ser, muchachos, lo hemos conseguido. Hemos derrotado a Bob Esponja, muchachos, y logramos escaparnos de ese lugar tan malvado donde teníamos atrapados. Así que espero que les guste muchísimo este video y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!